medida que la iglesia celestial se aproxima espiritualmente al planeta, mayores serán los movimientos internos y físicos en la humanidad. Es como una gran luz que ingresa en el abismo y en la oscuridad de la humanidad para convertir la noche en día. En este momento de inflexión mundial, es cuando aún más las almas deberán aspirar con todo el corazón a que la Iglesia Celestial las libere de las cadenas de los errores y del sufrimiento. La Iglesia Celestial descenderá con el poder creador e impulsará a los que la acojan para que profesen su fe y confianza en el eterno Dios. Mientras que la Iglesia Celestial comienza a abrir sus puertas principales, los ángeles salen de su interior, descienden a la tierra y preparan su solemne llegada. Pero ustedes, hijos míos, también deberán sostener este momento, ya que la luz y la oscuridad se encontrarán, y a partir de allí se abrirá el último ciclo de la batalla que definirá el amor o la indiferencia en la humanidad. Cuantas más obras de oración y de bien se realicen en el mundo, mayor será el efecto espiritual e interno de la Iglesia Celestial, y las almas que no tenían posibilidades de salvación serán consideradas. En este momento, todos los que adoran al Santísimo del altar estarán colaborando conscientemente para que la Iglesia Celestial llegue a todos los corazones posibles.
tu Pai, tu Filho e tu Espírito Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Acojan en su interior la presencia de Emmanuel. Welcome within you the presence of Emmanuel. Uno de los grandes aspectos de Dios en mi iglesia celestial. One of the great aspects of God in my celestial church. Es el Dios pensante y creador. He is the thinking and creative God. El que ha gestado en su espíritu. The one who has gestated in his spirit. Todo lo que existe en la creación y en el universo. Everything that exists in creation and in the universe. Su universo mental no solo es expansivo. His mental universe is not only expansive, sino también es infinito. But it is also infinite. De Emmanuel emana el poder del propósito. From Emmanuel, the power of the purpose emanates. La concreción de la sagrada meta. The concretion of the sacred goal. De su mente creadora nacen todas las formas. From his creative mind are born all forms. Que fortalecen la expresión de la Iglesia celestial. That strengthen the expression of the celestial church. A través de Emmanuel encontramos el camino de la rectitud. Through Emmanuel we find the path of gratitude. Del alineamiento y de la armonía. Of alignment and harmony. Su mente creadora debe actuar en todo lo que existe y vive. His creative mind must act in everything that lives. Por eso en su plan. This is why in his plan. No existe el error ni la equivocación. There is no mistake. Geométrica y matemáticamente todo es perfecto. Geometrically and mathematically everything is perfect. De allí nacen las formas sagradas. From there the sacred forms are born. Los llamados símbolos de la creación. The so-called symbols of creation. Que han constituido la manifestación de los universos espiritual, mental y material. That have constituted the manifestation of the mental, material and spiritual universes. Hoy ante la Iglesia celestial. Today before the celestial church. De su maestro y señor. Of your master and lord. Estamos ante la fuente creadora de Emmanuel. We are before the creative source of Emmanuel. Regido por el sagrado rayo azul. Ruled by the sacred blue ray. El que expresa su mente infinita y pura. Which expresses his infinite and pure mind. De Emmanuel nacieron los arcángeles. From Emmanuel, the archangels were born. La fuente original de los padres creadores está en Emmanuel. The original source of the creator fathers is in Emmanuel. Y a través de los padres creadores de los arcángeles. And through the creator fathers, the archangels. Nacen los principios y los atributos de la divinidad. Are born the principles and attributes of divinity. Especialmente para este universo material. Especially for this material universe. En su interior. Within it. Y en este momento. And at this moment. Vean dentro de ustedes. Within you and at this moment see within you.
la gran nebulosa creadora de Emmanuel. The great creator nebula of Emmanuel. La poderosa mente del Padre Eterno. The powerful mind of the Eternal Father. Que impulsó desde el principio. That impelled from the beginning. La manifestación de la voluntad. The manifestation of the will. Vean dentro de ustedes. See within you. La sagrada nebulosa de Emmanuel. The sacred nebula of Emmanuel. Y retornen al origen del origen. And return to the origin of the origin. Así como hoy los padres creadores. Just like today the creator fathers. A través de la sagrada iglesia celestial. Through the sacred celestial church. Retornan al origen. Return to the origin. Junto a todas las almas buenas y bienaventuradas. Together with all good and blessed souls. Es así. This is how. Que deben encontrar en este momento. That you must find at this moment. En el silencio del corazón. In the silence of the heart. Como en la vida inmaterial. As well as in the non-material life. La esencia de su propósito. The essence of your purpose. El motivo de su creación. The reason for your creation. Y de su existencia. And existence. Mientras tanto, el Padre los contempla. Meanwhile, the Father contemplates you. Así como Él los contempló. Just like He's contemplated you. En su poderosa mente creadora. In His powerful creative mind. Antes de que ustedes tuvieran vida. Before you had life. Antes de que fueran una esencia. Before you were an essence. Con un propósito creador. With a creative purpose. En la nebulosa de Emmanuel. In the nebula of Emmanuel. Está el principio de sus seres. Is the principle of your beings. El origen de su surgimiento. The origin of your emergence. El camino que los llevará de nuevo a Dios. The path that will take you again to God. Dios. God. Hoy ha querido que supieran estas cosas. Has wanted today you to know these things. Que tomaran conciencia de este misterio. That you became aware of this mystery. Que va más allá de la vida material. That goes beyond material life. Y hasta de la vida espiritual. And even of spiritual life. Pregúntense. Ask yourselves. Internamente. Internally. ¿Quién soy yo? Who am I? Mientras ven dentro de ustedes. While you see within you. La sagrada nebulosa de Emmanuel. The sacred nebula of Emmanuel. ¿Quién soy yo? Who am I?
y vean escrito dentro de ustedes el sagrado nombre de Emmanuel. And see it written within you the sacred name of Emmanuel. El Dios en nosotros. The God within us. Y así comprenderán. And thus you will comprehend. Que su vida no termina aquí. That your lives do not end here. Que esta vida es un pasaje. That this life is a passage. Y es una experiencia. And it is an experience. Que los llevará algún día. That someday will take you. A encontrar la verdad. To find the truth. La verdad que está dentro de cada uno de ustedes. The truth that lies within each one of you. Una verdad libre de apariencias. A truth that is free from appearances. De errores. Of mistakes. De traumas. Of traumas. Y de sufrimientos. And sufferings. Dios desea ardientemente. God ardently desires. Que recuerden su vida esencial. You to remember your essential life. El Dios en nosotros. In God within us. Y así todo lo superarán. And thus you will overcome everything. Todo lo comprenderán. You will comprehend everything. Y al fin penetrarán el misterio. And at the end you will penetrate the mystery. En la conciencia de Emmanuel. Within the consciousness of Emmanuel. Así como el Hijo de Dios. Just like the Son of God. Vive en el misterio de su Padre. Lives within the mystery of his Father. Así como el Padre vive en el misterio de su Hijo. Just like the Father lives within the mystery of his Son. Lo que brilla dentro de ustedes. That which shines within you. Bajo el amor de Dios. Under the love of God. Es más fuerte que todo lo externo. Is stronger than everything that is external. Vean sus vidas de otra forma. See your lives in a different way. Comprendan sus caminos a través de otros símbolos. Comprehend your paths through other symbols. Porque el Dios en nosotros está allí. Because the God within us is there. Esperando hasta el día de hoy. He has been waiting up to today. Que realicen su aspiración. You to realize his aspiration. Sigan vaciándose. Continue to empty yourselves. Y despojándose de sí mismos. And divesting yourselves of yourselves. Para que puedan comprender. So that you may comprehend. Y amar la revelación de este misterio. And love the revelation of this mystery. Que llega para la conciencia de todo el planeta y de la humanidad. That comes for the consciousness of the whole planet and of humanity.
Mientras mi iglesia emana este impulso para el mundo, while my church emanates this impulse to the world, los corazones pueden encontrar la verdad. Hearts can find the truth. Y la respuesta que tanto esperan. And the response that they expect so much for. Para entender que la vida no termina aquí. To understand that life does not end here. Y que es regida por un sagrado propósito. And that it is ruled by a sacred purpose. Que está escrito en sus esencias. That is written in your essences. Desde que surgieron de la fuente. Since you emerged from the source. En este tiempo crucial de la humanidad, in this crucial time of humanity, los padres creadores, the creator fathers, retoman los principios de la fuente, resume the principles of the source, para poder derramarlos, to be able to pour them out, y depositarlos en todas las esencias posibles, and deposit them in all possible essences, a fin de generar el despertar, so as to generate the awakening. Si eso sucede, if this happens, y las almas comprenden el mensaje que viene del universo, and souls comprehend the message that comes from the universe, no será necesario el fin del tiempo. The end of time will not be necessary. El caos en la humanidad terminará. And chaos in humanity will end. Porque millones de almas estarán conscientes de su propósito. Because millions of souls will be aware of their purpose. Y podrían enmendar sus errores. And they could amend their mistakes. Bajo las experiencias de amor y de redención. Under the experiences of love and redemption. La fuente purísima de la conciencia de Emmanuel se abre. The most pure source of the consciousness of Emmanuel opens. A través de la iglesia celestial. Through the celestial church. Para llegar al mundo. To reach the world. E intentar de corregir sus errores. And try to correct its mistakes. Bajo el impulso de la divina voluntad. Under the impulse of divine will. Que traen los padres creadores. That the creator fathers bring. Si los ofrecimientos siguieran siendo verdaderos, if the offerings continued to be true, muchas puertas inciertas se cerrarán. Many uncertain doors would be closed. Y las almas no padecerán. And souls would not suffer. Porque habrán encontrado el sentido de estar aquí en este planeta. Because they would have found the meaning of being here on this planet. Aprendiendo lo que están viviendo. Learning what they are living. Y experimentando lo que están sintiendo. And experiencing what they are feeling. En la unión perfecta con el Creador. In the perfect union with the Creator. Pero Emmanuel, but Emmanuel no es la única manifestación creadora del Padre. Is not the only creator manifestation of the Father. Ya saben de algunos de sus sagrados nombres. You already know about some of his sacred names. Y debe ser de su aspiración.
And it must be from your aspiration. Conocer más el misterio de cada nombre sagrado. It must be your aspiration to know more about each sacred name. Porque son vibraciones que emanan desde la fuente suprema. Because they are vibrations that emanate from the supreme source. Bañando todo el universo espiritual, mental y material. Bathing the whole spiritual, mental and material universe. Pero eso no termina allí. But this does not end there. Los nombres de Dios, the names of God, son grandes llaves, are great keys, de acceso a la conciencia suprema, of access to the supreme consciousness. Y al reencuentro con la fuente, and to the reencounter with the source, que los generó y que los emanó, that generated you and emanated you. Emmanuel es el gran poder restaurador del universo. Emmanuel is the great restorative power of the universe. Durante los tres días en el sepulcro. During the 3 days in the sepulcher. Fue el poder. It was the power. De la luz de Emmanuel. Of the light of Emmanuel. El que restauró al Sagrado Hijo. Which restored the Sacred Son, y lo llevó a la resurrección, and led him to resurrection. Si las almas conocieran aún más ese poder, no se perderían. If souls knew this power even more, they would not get lost. Porque quien adora al Dios que está en los cielos, because the one who adores the God who is in heaven, adora a toda la creación, adores the whole of creation, y toda su manifestación, and all of its manifestation, los planos de conciencia, in the planes of consciousness. Hoy están ante esta nebulosa de la luz de Emmanuel. Today you are before this nebula of the light of Emmanuel. Para que la vida de la humanidad sea restaurada, so that the life of humanity may be restored, y la cura sea alcanzada, and healing may be achieved, en este momento del planeta, at this moment of the planet. Muchas de las esencias caídas, many of the fallen essences, retornan a la fuente primordial, return to the primordial source, por intercesión de los padres creadores, through the intercession of the creator fathers, para recuperar, to recover, los principios que perdieron, the principles that they have lost, y los atributos que abandonaron, and the attributes that they have abandoned, desde que surgieron de la fuente. Since they emerged from the source. Y esto es posible. And this is possible. Por el descenso de la Iglesia Celestial. Through the descent of the Celestial Church. Y por este espacio físico ofrecido para su maestro. And through this physical space offered to your master. Hoy se da la unión interna. Today, the inner union takes place. Entre el universo material, mental y espiritual. Among the spiritual, mental, and material universes.
y las almas de la tierra se llevan consigo un gran impulso. And the souls of the earth carry with themselves a great impulse. Que proviene de Emmanuel. That comes from Emmanuel. Ahora, colocando sus manos en señal de agradecimiento y de recepción. Now, placing your hands in a sign of thanksgiving and reception. Encendamos dentro de cada ser. Let us ignite within each being. La esencia del propósito. The essence of the purpose. Entonando el nombre sagrado de Emmanuel. Intoning the sacred name of Emmanuel. Podemos comenzar. We may begin. Todos dentro de la nebulosa azul de Emmanuel. Everyone within the nebula of Emmanuel. Atributos de Emmanuel. Receiving the attributes of Emmanuel. Llevamos las manos al corazón y agradecemos. We take our hands to our hearts and we give thanks. Agradecemos a nuestro Padre Creador. We give thanks to our Creator Father. Y vamos a celebrar esta Eucaristía. And let us celebrate this Eucharist. Ante la conciencia de Emmanuel y de Cristo. Before the consciousness of Emmanuel and of Christ. Vamos a pedirle a nuestro Señor. And let us ask our Lord. Que nos haga merecedores de este momento. To make us worthy of this moment. Para que podamos participar de los misterios de amor de Cristo. So that we may participate in the mysteries of love of Christ. Reviviendo su dolorosa pasión. Reliving his sorrowful passion. Y vamos a ofrecer en este momento. And at this moment we will offer. Una oración. A prayer.
por todos los sacerdotes del mundo. For all the priests of the world. Para que el Señor siempre nos conceda la gracia. So that the Lord may always grant us the grace. De representarlo en la superficie de la tierra. Of representing him on the surface of the earth. Como sus compañeros y apóstoles. As his companions and apostles. Para que también la conciencia sacerdotal sea restaurada. So that the priestly consciousness may also be restored. En la presencia del Padre Creador, Emmanuel. In the presence of the Creator Father, Emmanuel. Señor, que mi espíritu sea purificado en este momento para que yo pueda participar de tus misterios insondables de amor. Señor, que mi alma sea purificada en este momento para que yo pueda ser merecedor de todas tus gracias. Señor, que mi mente sea purificada en este momento para que mi conciencia esté unida a la divina mente de Dios y así pueda tener la gracia de cumplir amorosamente con este santo sacramento. Señor, que mi corazón sea purificado en este momento para que mis sentimientos estén unidos a tu purísimo sentimiento de amor por la humanidad. Señor, que mis manos sean purificadas en este momento para que sea digno de participar de la celebración y de la consagración de tu cuerpo y de tu sangre. Purifica mis manos de todo lo impuro e incorrecto que he hecho para que sea bendecido al poder tocar tu glorioso cuerpo. Señor, que mis ojos sean purificados en este momento de todo lo que miro fuera de la ley para que durante la celebración siempre mi mirada esté fija solo en ti. Señor, que mi boca sea purificada en este momento de las palabras, dichos o juicios que yo haya pronunciado contra el amor de Dios. Para que todo lo que diga a partir de ahora sea la santa palabra de tu Evangelio, bajo la gracia del Espíritu Santo. Señor, que mis oídos sean purificados en este momento de todo lo que yo haya escuchado, para que a partir de ahora solo escuche tus palabras y practique como sacerdote todas tus enseñanzas. Señor, vacíame en este momento para que no sea mi persona la que actúe, sino la fuerza y el poder de tu Espíritu, el que realizará milagros y prodigios en esta santa Eucaristía. Amén. Padre, Father, tú que eres el amor presente en toda la existencia, you who are the love present in all of the existence, en esta tarde de misericordia, at this afternoon of mercy, ofrezco los méritos, I offer the merits, y los triunfos, and the triumphs, del Sagrado Corazón de tu Hijo, of the Sacred Heart of your Son, para que sean derramados, so that they may be poured out, por el poder de este sacramento, by the power of this sacrament, a fin de que las faltas de las almas sean perdonadas, so that the faults of souls may be forgiven, los corazones sean reparados, hearts may be repaired, y la vida sea curada, and life may be healed, en todos los que lo necesitan, in all those who need it, a fin de que se cumpla tu voluntad, so that your will may be fulfilled. Amén. Amen. Cuando estaba reunido con los doce, tomé el pan. When I was gathered with the 12 ones, I took the bread. En acción de gracias lo elevé. In an action of graces, I elevated it. Para que sea transubstanciado. For it to be transubstantiated. Por los ángeles de la creación. By the angels of creation. A fin de que se convirtiera en el cuerpo de Cristo. So that they would be converted into the body of Christ. Enseguida lo partí. Right after I broke it. Y lo di a los apóstoles, and I gave it to the apostles, diciéndoles, saying to them, tomen y coman,
take it and eat it. Porque este es mi cuerpo. Because this is my body. Que será entregado por los hombres. That will be delivered para el perdón de los pecados. For humans, for the forgiveness of sins. Lobamos-te, Señor, y bendecemos-te. Lobamos-te, Señor, y bendecemos-te. Lobamos-te, Señor, y bendecemos-te. Amén. We praise you, Lord, and we bless you. Amen. Enseguida, acabada la cena, tomé el cáliz. Right after the supper had ended, I took the chalice. Y lo elevé al cielo en acción de gracias. And I raised it to heaven in thanksgiving. Para que fuera transubstanciado en la sangre de Cristo. For it to be transubstantiated into the blood of Christ. Por los ángeles de la creación. By the angels of creation. Enseguida. Right after. Lo pasé a los míos. I gave it to my ones. Y se los ofrecí. And I offered it to them. Diciéndoles. Saying to them. Tomen y beban. Take it and drink it. Porque este es el cáliz de mi sangre. Because this is the chalice of my blood. Sangre de la nueva y eterna alianza. Blood of the new and eternal covenant. Que será derramada por el Redentor. That will be shed by the Redeemer. Para la remisión de todas las faltas. For the remission of all faults. Hagan esto en memoria mía. Do it in remembrance of me. Lobamos-te, Señor, y bendecemos-te. Lobamos-te, Señor, y bendecemos-te. Lobamos-te, Señor, y bendecemos-te. Amén. We praise you, Lord, and we bless you. Amen. Padre. Father. Hijo. Son. Y Espíritu Santo. And Holy Spirit. Que los poderes de tu gracia creadora May the powers of your creative grace desciendan a través de este sacramento descend through this sacrament y establezcan la comunión espiritual and may establish a spiritual communion con todas las almas devotas del mundo with all devoted souls of the world. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Que la paz de Cristo descienda a la tierra. May the peace of Christ descend to earth. Bajo el poder de Emmanuel. Under the power of Emmanuel. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and I shall be healed. Anunciamos en este momento a pedido de nuestro Señor Jesucristo. We announce at this moment at the request of our Lord Jesus Christ. Ante la presencia de Emmanuel. Before the presence of Emmanuel. El Padre Creador. The Creator Father. El establecimiento de la comunión espiritual the establishment of spiritual communion con todos los seguidores de Cristo del mundo entero with all the followers of Christ of the entire world a través de tres campanadas through three bell sounds.
Padre celestial, que a todos conduces, acepta nuestra oferta de entrega a ti. Guíanos por el camino del amor para que tu voluntad sea hecha. Amén. Celestial Father, who leads everyone, accept our offer of surrender to you. Lead us on the path of love so that your will may be done. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. Mi Padre Emmanuel. My Father Emmanuel. Fue el poder interior. Was the inner power. Que me hizo llegar hasta lo alto del Monte Calvario. That led me to reach the top of the Calvary Mount. Aunque aparentemente nunca lo conseguiría. Although apparently I would never manage to do it. Porque fue el poder de su amor. Because it was the power of his love. Que convirtió a la cruz. That converted the cross. En el árbol de la vida. Into the tree of life. Sus propias cruces. His own crosses. Pueden ser algún día el árbol de la vida. Your own crosses can be someday the tree of life. Crean en ello. Believe in it. Porque el fin del cautiverio está próximo. Because the end of captivity is near. Y todo cambiará. And everything will change. Con mi retorno al mundo. With my return to the world. Hoy lleven a Emmanuel en el corazón. Today, carry Emmanuel within your hearts. Y sientan dentro de sí su fuego azul. And feel within yourselves his blue fire. Para que la esencia del propósito encarne en todas las almas posibles. So that the essence of the purpose may incarnate in all possible souls. Y así como el amado Hijo. And thus, just like the beloved Son. El crucificado. The crucified. Las almas cumplan la voluntad. Souls may fulfill the will. Que proviene de la fuente suprema. That comes from the supreme fountain. Quédense en mi paz. Remain in my peace. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Y escuchamos a pedido de Cristo. And we listen to at the request of Christ. Cerrando esta aparición. Closing this apparition. Una canción. A song. Que él tanto siente. That he feels so much. Y que ayuda a cada uno de nosotros. And that helps each one of us. Llamada Haz de mí nada. It is called Make of me nothing. Y verdad.
Siembra, Señor, en mi alma una sola gota de tu santa humildad para que reconozca Cristo.